Vale, supone que ya estamos en el aire, se supone. Vale, vamos a comprobarlo, a ver. ¿Estamos en el aire o no, Michael? No. No veo las horas. Ahora sí que está público. Es que antes sí que no lo tenía público, pero ahora sí. A ver si pasa un momento y lo vemos. No entiendo nada. Pues se supone que sí que estoy en directo, ya en un minuto. Pero no sale nada. No lo entiendo, tío. Ahora me sale algo, a ver. Ahora, vale. Ya está, chicos. Madre mía, tío. Lo que me ha costado. Vale, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Esto ha tardado más de lo que esperaba, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa.
Vale, chicos. Ya estamos aquí, en directo. Hemos tardado un poco más de lo habitual, pero bueno, lo siento por haceros esperar. Esto ya empieza Darío, ya está, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Estaba arreglando un poquillo el directo, vamos a echarnos unos Division Rivals. Esto ya ha comenzado, chicos. Alguien que sea de Play, ¿eh? ¿De Play? Es que quiero saber una cosa. Esto de aquí, lo del PlayStation Now, esto, ¿son juegos? O sea, todo esto de aquí te lo dan en juegos, ¿de verdad? Como sea que sí, vamos, me lo pillo del tirón, loco. Eso es... Está el Mafia 2. Buah, hago ahí un pedazo de canal, loco, de juegos variados. Que quedaría bastante guapo. Venga, vamos a empezar el primer partido de división. Bueno, espérate, vamos a hacer una cosita antes. Y ahora falta esto por aquí. Vale, vamos a empezar. Primer partidito ya. Vamos a ir. Vale. Adiós. Joder, no me has dado ni tiempo a jugar. Vale, perfecto. Siete. Ah, bueno, empezado. Ey, tío, ¿qué pasa, Pablo? Estamos aquí a ver si echamos unos partidillos de FIFA. A ver si conseguimos subir de división. Y no nos enfadamos mucho. ¿Qué? ¿Por qué abandonan? Si no me da tiempo a darle que sí. ¿Nadie quiere jugar contra mí o qué? Venga, primo, nada, digo, coño, nadie quiere jugar contra mí, me cago en la puta. Te voy a acojonado ya. Digo, nadie juega, nadie juega. Nadie juega al FIFA ya, chavales. El FIFA está en la mierda. El FIFA está en la mierda, chavales, ya nadie juega, ¿eh? Por rato ahí, el único rival que me han encontrado, me cago en la puta, ya empezamos. Ya empezamos con los lloros. Mira, ya empieza con pausa, verás, a que se va. No te vayas, papi. Quédate. Vamos a luchar por el partido, ¿no? ¿O qué? Esta plantilla, la formación que llevo ahora, me está yendo bastante bien, así que la vamos a conservar. Vamos a ir haciendo fichajes, mejor dicho. Dentro de poco. Poquito a poquito iremos reformando un poco a la plantilla, cambiaremos los delanteros, un poquito del medio campo y algo en la defensa. Y bueno, vamos a empezar a ver qué tal se nos da. Empieza el partido, Paco. Notorious. Lo malo es que es que llevamos los dos, vamos los dos en negro y va a ser un poco trambólico. Uy, qué mal estoy jugando el primer partido, chicos. ¿Pero qué haces? Yo pensaba que era mío el... Vale, 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 no pasa nada. Hay que empezar a jugar, chicos, hay que empezar a jugar, ¿eh? Vamos a ver. ¿Ha pitado penalti si no ha hecho nada? ¿Pero si no, si se ha tirado él? Por favor, por favor. No lo quites, cabrón, que quiero verlo, por favor. Si es que vaya robo, tío. Nadie le dio el penalti, hombre. Mira, tío, por ahí, máquina. Al centro, qué cerdo, tío, qué cerdo al centro.
Creando boca, dice. Se pone madre mía, vaya payaso, chaval. ¡Qué suerte, loco! Si no, si no he hecho nada. O sea, es que estoy viendo en el directo el penalti y no ha sido penalti, se ha tirado él. Yo no he visto penalti. Yo. ¡Es que no hay penalti! Por, madre mía, por favor. Es que madre mía, qué asco de juego, tío. Qué asco de juego. No hay penalti, chicos. No había penalti. Este juego es una. Ah, eso no falta, ¿no? Es la acabo de matar y no pita falta. Y luego, no lo toco y es falta. Es que no lo entiendo, tío. No entiendo este juego, ¿eh? De verdad. Llevo los números en blanco, vale, vale. Joder, puta. Te rompa las piernas, las patas. Cabrón, tiene. Mira, si socó, levanta, gordo. Ay, me la he comido. Venga, hombre, digo, no puede ser. Tengo que cambiar las equipaciones, no puede ser que los dos tengamos negro, tío. Si no me rayo mucho. Este partido voy a cambiarme, ¿eh? Que lleva las dos negras. Y es normal, te salta nada. Las dos equipaciones en negro y pues mira, yo me rayo con esto. No sé quién se la paso. Tengo que fijarme mucho en la camiseta. Eso nos falta, árbitro. Yo flipo, tío. Yo flipo. Eso es mi pueblo, falta. Ah, que no era mío, ¿ves? Pensaba que era mío. Eso es. ¿Qué pase ese? Si le da toda potencia, Michael. Este es mío, ¿no? Sí. No toco. ¡Ay, Gabriel! Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, Gabriel. ¿Qué está pasando aquí, papi? ¿Qué está pasando, papi? Demos la altura. Nada, nada. Ay, como te lo has robado ahí, te he leído la cartera, papu. Douko, Douko, ve bien ahí también, muy bien. Ahí también lo has visto, mucho lo bien. Ay, Dios, ay, Dios, ay. Me he emocionado demasiado. Para nada, para lo que he hecho. Ay, digo, madre mía. Pega ahí una entrada. Ay, Dios, me la he comido. De Gea, por favor, tapa el palo, tío. Esa celebración no sé cómo se hace, tío. Quiero aprenderla, esa está guapa. Se me escucha el directo, ¿no? Que ahí me pasó eso. No se me escucha. ¿Aló, eh? Yo no he visto penalti. Vale, sí que se me escucha. No lo tenía claro. Pelea ahí, hostia. Buena puta. Me mete el pie, si es que yo estoy metiendo el pie. ¿Listo? Si metes el pie no se la lleva. Si es que. Un poco es así, no sabe, no sabe. No. No, es que no puede ser. Mira, míralo, a verás. Ya está. Pero si es que se tira. Si es que está. Es que le han pitado un penalti que no era. Que lo podéis ver así al principio del directo. O sea, al principio del partido, mejor dicho. No sé qué minuto habrá sido, pero. O sea, es que ha sido increíble. Míralo, ves que míralo. ¿Qué va a hacer ahí? ¡Ay, Dios! Es que. ¿Eres un nini? No, no soy un nini.
Estudio, bueno, estudiar no trabajar, sí. Pero estudiar no estudio. Vamos. Vamos, Gabriel. ¡Ay, Dios! Eso es. ¡Ay, Rashford! ¡Rashford, por Dios! Eso era gol, tío. Es que eso lo ha hecho el igual y ha metido, macho. ¡Qué suerte! Yo lo tengo que fallar. Lucha el balón ahí, Sissoko, me cago en Dios. Para eso estás en el equipo. Hora de joke. Uy. Venga, vamos, rápido, rápido. Estamos jugando, comenzamos jugando, tocamos, tocamos fácil. Joder. Menos mal que he hecho el pase. Rápido. Ay, ay. Hay carencias, hay carencias. Ay, Dios, que no llegan, ¿eh? Eso es, Douko. Vamos. Ay, digo, lo rompo, pero no, no. No lo roto, me ha roto de la mía, cago en la puta. ¡Sigue! Sissoko, tío. Hola, cómo me la he comido, chaval. Eso, penalti, ¿no? También, penalti. Penalti roja, hombre, como antes. Que no, que ni le había tocado, se ha tirado al suelo antes y penalti, es que... Es que qué suerte, tío, o sea, tiene que llevar él, me cago en la puta. Llego a llevarme yo el balón. Y no te lo esperabas que hiciera el pase ya, compañero. Te metes y ves lloro. Hombre, somos el team lloro, chaval. Soy muy desgraciado en el FIFA. Pero es que si ves el gol que me ha metido, si vas al principio del partido y flipas, chaval, el gol que me ha metido. No sé en qué minuto ha sido. O sea, me ha metido un gol. El primer gol que me ha metido al principio del partido. Eso ha sido nada más empezar el partido, Me ha metido un gol que su jugador se ha tirado a hacerme una entrada. El mío se ha quedado quieto y ha pitado penalti. Yo me he quedado flipando, tío. Me he quedado flipando. O sea, es increíble el penalti capitado. El capullo. Me quedo flipando el penalti. La socio. Dale, quiero subir de división y todo, ganar aún. Vamos, socio. Ahí está, ya empieza el partido. Mira, ¿por qué he hecho eso? Me he metido a Saint Maximin, ¿no? ¿De dónde vas, payaso? Mira, pero ¿por qué lo haces ahí atrás? ¿Sabes? Vamos, pero pásala fuerte. Si le doy al R1 para que la haga más fuerte, capullo. Sí, claro. Penalti, máquina. Y roja. Y lo que tú quieras. Kyle Rashford, Rashford, Gabriel, 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 Rashford, no va a llegar Rashford, si llega la... No. Pero si llega la lía, pero no. Hubiera sido guapo, que si hubiera equivocado ese justo fuera mío, Sí. Es que la suerte que está teniendo este hombre, tío, no es normal. No es normal, se lleva todos los balones. Se lleva todos los putos balones, tío, no es normal. No, Gabriel, venga, a recibir. Si tienes puesto... Mira, ¿lo ves? Ya está. Es que cómo define el pavo, Es que es increíble. Es que es increíble cómo define, tío. Llega y gol. Llega y gol. Llega y gol, macho. Qué suerte tiene. Venga, quítalo ya, hombre. Nada. Es que qué patán que soy. Es que qué Paco. Normal, pero no me pito una falta. Qué Paco que soy, chaval. Madre mía. Qué paquete. Venga, vamos, Ozil. Demuéstrales que eres el capi. Demuestra por qué eres el capitán de este equipo. Árbitro, hombre, por favor. Ya está bien, ¿no? Saca algo, saca una tarjetita. Hombre. Por Dios.
ver cuántos metros son. 25. Un Rashford. Hijo puta, ¿eh? Es que no sé por qué ponen así el portero. A ver, voy a liársela. ¿Se la lío? Toma, hijo puta. Ay, Dios, qué lejos. Dios, qué globo, chaval. Qué globo. Ay, Dios, qué globo. Vamos, Rafa, ven aquí a recibir. Aguanta. ¡Ay, Dios! ¡Qué suerte, hijo de puta! Me estoy desesperando en este partido, tío. No me sale nada. Y sale del todo, macho. ¡Míralo! ¡Mira! Que tu compañero no esté al lado, payaso. ¡Hola, árbitre! Venga, sigue, sigue el balón, eso es. No, que por lo menos Gabriel Jesús, quieras que no, algo cumple. Es que va a llegar otra vez más y me va a hacer otro gol. Es que es ley de este FIFA, tío. Se porta muy mal conmigo el FIFA, ¿eh? Pasa la fuerte ahí, coño. La puta. Ja, que no hay nadie ahí. O sea, que era Gabriel Jesús. El que estaba tapando era mi compañero. Es que, madre mía. También la elección que tiene EA para las camisetas es... Es que es flipante, ¿eh? La elección que ha tenido en este partido para las camisetas es increíble, ¿eh? Es que es increíble. Las camisetas que ha puesto EA para este partido. Puta madre. Si es que da... Pero, si es que... Dios, qué pena estar en este partido. Sí, sí, mucha pena, ¿eh? Es que es penoso, ¿eh? Está siendo penoso esto, tío. Mira, te vas con mi máquina. Sissoko, ¿eh? Sissoko. Ah, no, era Doucouré encima. Pues mira, esta... ¡Para adentro! ¿Cómo? Luego, en Squad Battles no fallo ni una de corner, ¿eh? Pero es que es Division Rivals y lo fallo todo, tío. Y Squad Battles... No falló nada cara a puerta. No lo entiendo, tío. Tengo una maldición en Division, os lo juro, eh. No, mío, este, ¿no? ¡Hala, chaval, árbitro ya! ¡No, a su casa! ¡A su casa, por favor! Nada. Nada, ¿para qué? ¿Para qué te voy a pitar? Ah, que no era mío, pensaba que era mío. ¿Para qué iba a pitar falta, chaval? ¡Al palo! Si es que no tengo suerte. No tengo suerte, no tengo suerte. No tengo suerte, nada, nada, nada de suerte. Ni definición. O sea, ni definición. Es que es increíble, me cago en Dios. Toma, cómetela, cabrón. Es increíble, ¿eh? Tomar por culo el balón. Mira qué contra, ¿eh? Es que estas jugadas... Es que estas jugadas... Pero me la va a parar. Es que no tengo suerte. Es que soy un paquete, te lo juro, ¿eh? Es que se la quería picar, pues no se la he picado. Pues porque no, porque he dicho, no se la va a comer. Y mira, ¿ves? Ha llegado una vez, ha llegado dos veces en la segunda parte, ¿eh? Ah, digo, hombre, me mete eso así de rebote otra vez. Y ya es que me cago en tu estampa, máquina. ¿Qué haces? Si era un recorte, hijo puta. Ay, Dios mío. Esto está perdidísimo, chicos. No meto un gol ya. No meto un gol en esta jugada. Y la siguiente también. ¡Ay, que no es mío, que no es mío, que no es mío! Me he rayado. Es que como... ¡Abrirla para el portero! ¡Qué suerte, tío! Soy muy tronco, ¿eh? Increíble, tío. Pero, si es que... ¿Tú te crees que es el remate? ¿Tú te crees? Nada jugadita, pero no llega, Rashford, no llega. Nada. Si es que como. Es que juego bien, yo creo que juego bien, pero no tengo definición, tío. No, me falta chutar a cara puerta. Cuando aprenda a chutar,
Y a defender, porque... Venga, adiós, 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 remontada, ¿sabes? Madre mía. Increíble, voy a dejar que lo veáis. Ya explicada, tío, es que es increíble. Él con toda la suerte en cara fuerte y yo nada de suerte. Increíble, chicos, el partido, ¿eh? En el siguiente tenemos más suerte, macho. Me vuelvo loco ya y me pongo a fichar. Ya me gasto todas las monedas y que den por culo. Me voy a gastar todas las monedas que tengo. Me voy a poner a fichar. Y me voy a quedar seco, chaval. Estoy jugando contra DJ Mario. Qué nombre. ¿Qué hace? Se va a meter un gol en propio y todo el capullo. Madre mía, que juego queda hasta que queda un minuto. Se acabe. Lo que no sé es por qué va con tanto retraso, creo. Creo que lleva retraso como yo jugando. Un poquito. ¿Cuántas monedas tengo? Pues muchas. Dime, muchas. 1.440.000 monedas. Creo que me voy a poner a fichar con un desgraciado y le doy un por culo a estos jugadores. Y me pongo jugadores que me voy. Es que he tirado yo más veces que él. Cuatro tiros a puerta, cuatro goles del rival. Es que no, es que es increíble, tío. Qué asco de juego, de verdad. Qué asco de juego. No me quiero, yo os lo digo, este FIFA a mí no me quiere. No. Empecé la primera semana, llegué hasta División 3, loco. Y ahora no paro de bajar. No entiendo. ¿Qué pasa, Darío? No lo entiendo. Creo que me voy a vender lo que tengo aquí y me pongo a fichar. Porque no lo entiendo. Me siento estafado. Mirad el partido, me siento estafado. Este es mi humilde equipo. Y así es como quiero que quede. Exacto, mira. Así es como quiero que quede el equipo. ¿Entiendes? Yo mi plantilla quiero que quede así. Tan 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 tan. Esto quiero que sea mi equipo. No, bueno, esto no, así. Esto era una prueba, ¿vale? Esto era una prueba. Pero en verdad esto es así. ¿Vale? En verdad el equipo quiero. Yo a mí me gustaría que fuera así, más que nada. Así. Así sí. El Smalling este con los swap. O sea, el Smalling, ¿sabes? El Ferdinand con los swap. Y pues sería fichar a este y estos de aquí. A estos cinco. Sería cambiar la defensa, la delantera y un poco el medio del campo. Mi equipo ahora, pues no, porque no creo que tenga moneda. Espérate, voy a verlo en Footbin. Voy a ver en Footbin, a ver. Vamos a ver en Footbin. Y si me da para hacérmelo, que no creo, porque son muchas monedas. Pero a lo mejor sí, lo que sí que puedo hacer es fichar. Fichar a Son. A De Bruyne. Ir tirando con Rashford. Vamos a ver. Claro, lo malo que aquí, como estoy desde Play, que no estoy desde PC, pues no se ve. No puedo poner el Footbin, pero si no. Os pondría el Footbin y veríamos si puedo hacerme el equipo o no. A ver, Song. Medio millón. 600.000 monedas son, madre mía. Luego, a ver. De Bruyne, a ver. De Bruyne, podríamos hacer. A Song. A De Bruyne. Y. A ver, a Aubameyang. Podemos hacer Aubameyang. Y a ver, a lo mejor Pogba ya no. Pogba ya son muchas monedas. Podríamos fichar.
Podríamos fichar a De Bruyne, Pogba y Son, o De Bruyne, Son y Aubameyang o Agüero. O Agüero, Agüero tampoco es mala. Agüero, a ver. A ver. Agüero. Agüero. Y Agüero sonrían 1,5 millones. Uf, nos faltarían 100.000 monedas para Agüero. En vez de Aubameyang. Porque si tengo a Son, yo tengo un jugador alto. Me gustaría tener uno más bajito, que se gire más rápido y tal, como Agüero. Pero claro, no me dan las monedas. No me dan las monedas. Podría hacer eso, chicos. Podría fichar a Son, Pogba y De Bruyne. O Son, Pogba y Agüero. De Bruyne, Agüero y Son. Sería más barato. Me podría ahorrar. Me quedaría, a ver. Fichando a Agüero, Son y la De Bruyne, me quedaría con, a ver, vamos a poner, son 900, 3.000 monedas, son 900, 3.000 monedas, vale, pues, un 4, 4, 9, 8, 4, menos, 9, 0, 3, 0, 0, 0, Son y De Bruyne. Es que creo que puedo fichar alguno más, Menos. Me quedaría 500.000. ¿Sabes? Mira, si ficho. Mira, si ficho a Pog. Ficho. A De Bruyne. O sea, mira, si ahora mismo hiciera. Pogba, creo que es, ¿no? A ver. Si ficho a De Bruyne, a Agüero y a Son, me sobrarían 541.000 monedas. Y con esas con esas podría fichar a Pogba y ya ahorrar para el Van Dijk. O fichar a Van Dijk y ya ahorrar para Pogba. ¿Sabéis? ¿Qué hacemos? Ponedmelo en los comentarios. ¿Qué hacemos? Si fichamos a estos de aquí. Si ponemos a estos de aquí, a ver. Agüero. Si ponemos a estos de aquí, a ver, cabrón, no está. Es verdad que no está en. Agüero no va bien. Bueno, o entonces, ¿qué sería? A ver. Vale, a ver. Pero es que yo creo que se ha rayado el Futbin, Sí, se ha rayado el Futbin, vale, no me da. Vale. Me faltaría. Solo podría fichar a tres. Yo creo que ya sé quién van a ser. Y 200.000 monedas. Espera, repite, mira, chico. Mi Van Dijk. Mira, vamos a ver. Tenemos la opción de Aubameyang, Son y De Bruyne. Esa opción. Luego, a ver, tenemos la opción, vamos a ponerlo por aquí, ¿vale, chicos? Vamos a poner por aquí la opción que tenemos. Agua. Punto. Son. Y. De Bruyne. Vale, a ver. Tenemos Agua, Son y De Bruyne. Y ahora. Tenemos a Son. Van Dijk y Van Dijk y Van Dijk, porque ya se me van las monedas. Creo que ya no me de con Van Dijk, ya no puedo fichar a De Bruyne, creo, ¿no? Se me van mucho las monedas con De Bruyne, o sea, con sí. Vale, la segunda opción es Van Dijk y Son, y la tercera es Pogba, De Bruyne y Son.
Pogba, De Bruyne y Son. A ver, Auba, Son o De Bruyne, Van Dijk y Son, o Pogba, De Bruyne o Son. Esas son las cuatro opciones que podemos... Bueno, son las tres opciones, mejor dicho, que podemos hacer. Porque de momento, la verdad que... Puedo ir bien con este, ¿sabéis? Con Gómez. La verdad que con Gómez voy bien. Con Gómez no tengo ninguna queja de Gómez. Según la leche, ahora no me deja poner a mi jugador. ¿Sabes? Con este Gómez no tengo ninguna queja, la verdad. Yo con este Gómez... Yo con este Gómez voy bastante bien. Entonces yo pillaría... A lo mejor pillaría la de Son... Auba, Son y De Bruyne. Yo creo que voy a pillar la de Auba, Son y De Bruyne. Y ahí ahorraremos para Pogba. Y ahorraremos para Pogba y para Van Dijk. Aquí pondremos, pues como el que llevamos... No, bueno, sí. Bueno, aquí vamos a seguir dejando a Pogba. La primera, sí, voy a coger la primera. Voy a hacerme la delantera y un poquito en medio del campo. Y ahí iremos bajando. Vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a dejar esto así y vamos a fichar a estos primero, venga. Y Auba. Si luego Auba no me convence, pues lo intentaremos vender. Vale. Vale, vamos a fichar a estos de aquí, a estos tres. A Sonaldo, a Aubameyang y a De Bruyne, chicos. Pogba, De Bruyne y Son. Pogba, De Bruyne y Son. Es que también, eso también me gusta mucho, ¿eh? Porque yo creo que a lo mejor con Son que lo mete todo y con Rafford y Gabriel Jesús ahí jugando un poquillo, yo creo que la podemos liar parda. Y podríamos fichar ya Pogba. Es que estoy rayadísimo, tío. A ver. A ver, ¿cuál me saldría más económico también? Vamos a mirar ese punto. Pogba, De Bruyne y son 129.000 monedas. 1.229.000. Y Aubameyang, Son y De Bruyne son 20.000 monedas menos. O sea, son 20.000 monedas menos, sí. Vamos a hacer una cosa, chavales. Pogba, De Bruyne, Son y Agüero. Auba, Pogba y Son. Auba, Pogba y Son. No puede para tanto ya. Auba, Pogba y Son. Tampoco es mala, la de Auba, Pogba y Son. Y De Bruyne ya lo ficharemos. Pero es que claro, ¿a quién pongo de MCO? Tengo, de momento, de MCO tengo a... A este tío. A Ndombele. Aunque... Podría tener de momento a Pogba de MCO. En plan... ¿Vale? Hacer esto, fichar a estos tres. Voy a fichar a estos tres. Y De Bruyne... Ponerlo... A ver... Ponerlo por... De momento, el club lo podríamos hacer y poner aquí a Ndombele. Ndombele, vale. Podríamos hacer esto así, ¿no? Podríamos fichar a estos. Y jugar con este de momento aquí abajo, un poco aquí abajo, junto a este, junto a su compañero Sissoko, y subir a esto, y subir a Pogba y dejarlo así. Y ya luego cuando fichemos a De Bruyne, ponemos allá este. No estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal. ¿Cómo hacer eso? Esperad un momento, chicos, que creo que me ha llamado mi padre. Ahora vengo. Ya estamos otra vez. Yo pillaría a Auba, De Bruyne y Son porque son los tres delanteros. Ya.
Agua de Brimson, porque son la delantera. Dele Alli. Ojo, Dele Alli de MCO. De mientras. No es mala, ¿eh? ¿Cómo? Oh, un momento. Vamos a ver. ¿Y si hacemos...? Oh, el antivirus. ¿Y si hacemos esto? A ver... ¿cómo era? El Dele Alli. Dele Alli, a ver, Dele Alli... ¡Ojo! ¡Ojo, chicos! ¿Por qué? Mirar, mirar lo que podríamos hacer. Le vamos a poner... A ver... Ah, no, vale, muy caro, vale, me he equivocado yo. No podemos. Tenía pensado fichar a Song, Alba, Pogba y Dele Alli Scream, ¿sabes? Y Dele Alli Scream, es 1,5 millones. Pero si ficho, es que claro, Dele Alli, a ver la carta de Dele Alli. Si ficho a De Bruyne y a Dele Alli lo pongo como MCD, estilo Pogba, no sé yo qué es. ¿Qué tipo de...? Hombre, 81 de defensa y 87 de físico de Dele Alli. No tiene que ir nada mal, ¿eh? Y si... Mirad, madre mía. Si hacemos esto, chicos, mirad. A ver, he cogido el otro mando. Mirad, ¿eh? Este se va sería fuera. Este sería fuera, ¿vale? Y quedaría... De Bruyne... Ah, vale. Espacio. Ah, es verdad. Bruin. Quedaría de Bruin. ¿Vale? Ah, es verdad que lo tengo aquí. Vale. Pues a ver. Quedaría. Tal que así. Y dele. Pero el Scream. ¿Sabes? Sí, podríamos hacer esto. Este fichaje sí que lo podríamos hacer. Pero claro, tenemos que cambiar a Dele Alli de MCO a MC y de MC a MCD. Pero Dele Alli tiene buenos números en defensa. Le subimos ritmo, defensa y físico. Y es un MCD de puta madre, ¿eh? Alto, gorri. Chicos. Y me dan las monedas, creo yo. Para esto creo que sí que me dan las monedas, ¿eh? Para esto... Creo que me dan las monedas. A ver. Como me den las monedas para esto, chicos, lo hacemos. A ver. Sí que me dan las monedas, chicos, para hacer este equipo. Quitando a Ferdinand. Sí que me dan. Agua 300, 1 millón, 200, 200. Sí que me da, ¿eh? En Footbin saldría. A ver, a lo mejor. Espérate, voy a probar una cosa. A ver si de verdad no me daría. No, sí. A ver, Agua se está contando el precio de Agua. El de De Bruyne también, el de Dali también. Y el de Song también. Sí que me da. Se quedaría así ahora mismo la plantilla. ¿Vale? Mirar. Se quedaría con esos que hay ahí. Vale, suma. 500 son 600, 1.100.000. Y dele otras 100.000, son 1.200.000. Como tú lo has dicho, clavado, 1.200.000 monedas. 1.444.000 monedas. Me da para hacérmelo. Y quedaría así el equipo. De momento, como no tenemos a Ferdinand, cuando hagamos los swaps, pues pondremos aquí a Ferdinand y quedará Damison con Ferdinand y ya luego ficharíamos a Van Dijk. No está mal, ¿eh? No queda mal el equipo, chicos.
El CEO de Leali, que tiene un... está bastante bien, tiene bastante... pues eso es que está chetado. Como MCO, como MCD. Madre mía, por favor. Pues lo vamos a hacer así, ¿no, chicos? Lo vamos a hacer, vamos a ficharlos. Vamos a gastarnos el partner, ¿no? ¿O qué? Vamos a gastarnos el partner y vamos a prepararnos ya. Vamos a ir. ¿Qué va? Si de Leali Scream vale 200.000 monedas. De Leali Scream vale 200.000 monedas. Mira. En Footbin. En Footbin sale Dele. Mira, verás. Dele. ¿Ves? En Footbin sale Dele por 266.000 monedas. Yo voy a intentar ficharlo a 260. Ojito, ¿eh? Esto fuera. Ojito, ¿eh? 2 6 0. 260. Ah, pero caro, vale. 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 Digo, ¿qué cojones? Digo, ¿cómo ha salido tan rápido y tantos? ¡Hala! Pero no sale el Scream, sale solo el este, tío. No sale ningún Scream, ¿eh? Vamos a hacerlo así, espérate, vamos a buscarlo así. Por traspasos. Vamos a ver qué traspaso, vamos a buscar 260 y precio mínimo 200, vale. Aquí ponemos Delen y ponemos un especial, vale. Por 268. Vale, asignar ahora 268, pues mira, nos lo llevamos. Nos quedamos con Dele. Encima ancla, que creo que es lo que le iba a poner. Encima ancla, que es lo que le quería yo poner. De puta madre. Tenemos a Dele, Ale con ancla para MCD. Y encima ya me la deja ver en MCD. De putísima madre, gracias. Ay no, en la lista de transferibles. No, baja, baja. Baja, Michael. De puta madre, vale. Tenemos el primero ya. ¿Qué ha pasado, Dimi? Que estamos haciendo el equipo. Mira, Dimi, estamos haciendo este equipo. Luego, pues sería cambiar a Van Dijk y también al Sissoko por Pogba a lo mejor, y ya está, ya quedaría un equipo bastante bueno. Vamos a por Song. A ver. Sonaldo, a ver por cuánto es, más de medio millón. $5.90 son, madre mía. Dios, cómo me duele esto, chaval, Medio millón de monedas en un jugador, Son normal, ¿no? El especial ya bastante es. 5.900, bueno. 5.90. Signar. Madre mía, chicos. ¿Cómo han bajado las monedas? Dios mío. ¿Cómo han bajado las monedas, papu? ¿Cómo están bajando las monedas, eh? En un momentín. Aplicar. Aplicar consumible. Posición. DMCO ASD. Y lo voy a dejar en SD. No lo voy a poner como delantero, ¿no? Es que si no, ya gasto una cartica. Pero Samané no. Porque no sé jugar Exodus. O sea, Exodus. He probado 1000 plantillas.
Antes jugaba con dos MCDs, un MCO, un delantero y dos extremos, y no sé jugar con extremo. Este FIFA solo sé jugar con esta plantilla, no sé por qué. No me hago otra plantilla. Entonces, pues me he quedado con esta. Sigo, estoy haciéndome esta. Sigo con esta formación que no me va mal. Y bueno, a ver, De Bruyne. $300,000. $300,000. 14. Si lo podemos ni pegar por 14. Bien, bueno, por 13. Puta madre. Ah, pero como delantero, me cago en la puta. Ahora este sí que me toca cambiarlo. Como me decía, me cago en la puta, no me he fijado. Lo he visto menos dinero y ya pues he dicho, ahí está. Vale, este sí que lo vamos a cambiar, lo de Wayne. Aplicar consumible. Posición. De delantero a SD. Delantero a SD y de SD a MCO. Seguro que tengo, ¿no? De SD a MCO, sí. De Wayne Tuber de MCO, posición natural tuya. Y ya solo nos queda Uva por fichar. ¿Qué son? Me quedan 200.000 monedas, ¿eh? No me queda nada. Ya Uva son. 290. Lol. No me da para uva. Hostia. No me da para uva. Bueno, tengo que ahorrar. Para cuando me den las. Vale, pues ya está. En dos días tenemos a uva, vale. No me da para uva. Pensaba que sí, pero en el FUTB no me ha hecho bien los cálculos, tío. A ver. Qué cabrón, el de FUTB. Me han salido mal a mí los cálculos. A lo mejor vamos a pujar a ver si nos lo llevamos. Voy a correr. No sé yo, me gusta mucho Sissoko, tío. No es mala, pero es que no me gusta. No sé, no sé jugar con extremos, tío. No sé jugar con extremos. Si supiera jugar este, es que el año pasado sí que solo jugaba con extremos. Pero este año no sé jugar con extremos, tío. Me dan por culo cuando juego con extremos. Entonces he probado esta formación y es que esta formación me va de puta madre. Entonces no cambio la formación, busco jugadores que me gusten según la formación y adelante. A ver si tenemos suerte y nos llevamos al agua este. Por es que, tío, pensaba que sí, pues el fútbol sí que me daba. Le ponía 1.200.000, me había emocionado y todo, ¿sabes? Porque digo, si me da bien de puta madre tal, a lo mejor pues me da con esas 200.000 que me sobraban. En vez de tener ya al esta, el Smalling, me fichaba el Otamendi por ir teniendo a uno. Pero nada, no sería nada. Si no podemos fichar a Uva, pues pondremos de momento a este. Iré probando, pues pondré de momento a Rafford. O vendo a Rafford, ¿qué coño? Vendo a Rafford y ficho a Aubameyang. Si no lo ficho. Pongo a comprar ya barato. Y que le den por culo a Rafford. Me quedo antes con Gabriel Jesús, de revulsivo. No sé por qué, me gusta más Gabriel. Vendo a Rafford, voy a vender a Rafford. A ver, ¿por cuánto está Rafford? ¿No? Vendemos a Rafford y fichamos a Uva, no es mala. Rafford habrá bajado para cuando yo lo compré, hasta ahora como estará, pues ves, a 50.000 monedas. Pues mira, Rafford. Está tocado. De revulsivo se va a quedar nuestro compañero y tú por Rafford te vas. A ver. Rashford. F.
Lo compré yo por 76.000, imagínate si algo cambiado, ¿sabes? Voy a poner a comprar ya por 50. Si alguien me lo quiere comprar. Si me lo compran rápido. A Rafford. Y me puedo ficharle el agua. Es que ves. No puedo. No puedo con lo que tengo. Tengo que fichar. Me inventa uno, a ver si se vendió. ¿Ya? A ver si vende Rafford. De momento nos ha quedado mala plantilla, ¿eh? Vamos a hacer ahora los cambios en la plantilla oficial, ¿vale? Vamos a poner los jugadores nuevos. A ver, Rafford. Ah, es verdad, lo tengo como SD, es verdad. Bueno, vamos a cambiar aquí, a ver. Enviar al club en Ndombele. Al Carrer. De Bruyne. Capadins. ¿Por qué? Pero me gusta más. Mati. Al Carrer. Ay, no, es al revés. Mati al Carrer. MCO. Ah, claro, que es MC, vale. Pues ya está. Buscar en el club MC. Ya estaba con MC. Venga, MC. Ya solo nos falta SD. Parece una cabra el que habla. Qué cabrón. A ver, a la SD. Y metemos a Geomin. Vale. Y ahora solo falta que se venda el Rafford. Véndete. ¿Ves? 2.90, lo que he dicho. 2.90 no va a salir a uva. A ver si se vende el Rafford. Se vende el puto Rafford, tío. Y nos fichamos ya agua. Vamos a echar un primer partidillo con este equipo. Vamos a probarlo. No tiene mala pinta, ¿eh? Bueno, mala pinta va a tener. Vale, 1.000.000 y pico de monedas. Me cago en la puta. Va a tener mala pinta, ¿eh? Venga, chicos, vamos a probarlo. Va, venga, vamos. Vamos a probar. Vale, esto voy a quitármelo. Y ya luego, porque si no me va a rayar. Y ya está todo el mundo mirando ahí a ver si ha vendido Rafa. Vamos a ver si ahora ganamos. Tengo que gastar aquí millones. A ver, la equipación. Que luego FIFA no cambia la equipación y pone las dos mías. Y eso a mí me raya un puñado. Mi club. Tipo de búsqueda consumible. Consumible. ¿Y cómo busco las camisetas? ¿Cómo cambio las camisetas? Quiero cambiarlas desde el móvil, tío, pero desde aquí no sé. ¿Cómo las cambio? Camisetas. Quiero buscar camisetas. Nada. Ay. Camisetas. Quiero cambiarme las camisetas. Joder. Cómo en la puta. ¿Alguien sabe cómo se cambian, tío? ¿Personal? No. Artículos de club, vale. Celebraciones, coño, aquí. A ver. Vamos a poner una que no sea negra. Una que se vea, que se diferencie. Venga, a ver, una que esté guapo con la de este mismo. Esta me mola. Vamos a quitar esta. Esta no me gusta tanto como la otra. Vale, ahora ya sí. Ahora ya podemos empezar el partido. Hubiera estado guay que mientras que lo buscaba, se hubiera vendido Rafford y hubiéramos empezado el partido bien con Aubameyang. Sí, claro. Justo, así se cambian Dimi.
Me tengo que beber agua. ¿Qué? Ya me cambié otra vez aquí al estudio, tío. Bueno, claro, tú lo has visto, la foto en el grupo. Sí, lo bueno pues que tengo aquí otra vez la nevera al lado. Ay. Qué bueno. La segunda del Barça. No es mala, también. La quería poner también. Y quiero cambiarme el escudo, tío. Quiero un escudo guapo. Es que el de la rata no me gustaba. Quiero un escudo... Si veo un escudo la temporada esta que viene, a ver si saca algún escudo así guapo, tío. Que mole mucho y flipas. Pesado este jugando atrás, ¿eh? Sube el balón, hombre. Sonaldo. Ay, fuera de juego. Fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego. Pero Heung-min casi se estrena. Ay, Heung-min, digo, la roba y todo. ¡Ay! ¿Qué va a pasar aquí en el pase entre líneas? Bien, Gómez. Es que Gómez, ¿ves? Me cumple. Gómez me gusta. Cumple bien. Hace bien su función y de leal y como... Lo tengo ahí de MCD. Ya vamos. ¡Ay, bien, Sissoko! ¡Fuerza ahí, hostia! ¡Ay, digo, lo lío! Pero no me ha salido. Bien, De Bruyne. Cortando pases. Dele. Ozil. ¡Ay, Ozil! ¿Qué pase de mierda es ese? Antes de Ndombele pues decía, vale, me lo creo. Pero de ti, Ozil, por favor, eh. Los pases. ¡Hostia! ¡Ay, me ha humillado! Pase ese que se ha marcado ahí el pavo. Ha salido de la presión, ha sido brutal. No. Robertson, bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos con el balón jugado. ¡Fua! ¡Qué pase de Son! ¡Ay, De Bruyne! ¡Ay, Dios mío! Digo que se va de los dos. ¡Ay! No, no me puedo levantar. Tiempo. Defiende, cubre tú esa posición, eso es. Ahora tú, dele. Y a la defensa, dele. Levanta, Siso. ¡Ay, Gabriel! Tienes que haber estado atento al pase, tío. ¡Bien! Ahí estás. ¡Dele! ¡Juega como! ¡Ay, qué giro de Heung-min! ¡Lo rompe! ¡Qué buena, Heung-min! ¡No, pero si era Dele, tío! ¡Pásalo atrás! Lo he hecho hace media hora. ¡Capullo! ¡Ay, Dios! ¡Cómo me ha comido la espalda, tío! ¡Ay! ¿Penalti eso? ¿Cómo pita eso penalti? ¡Pero por favor! ¿Cómo pita eso penalti si le da el balón? De hecho... ¡Madre mía, por favor! Es que es de juego, de verdad. Yo no entiendo ese penalti, ¿dónde creo que lo ha pitado? ¡Mira, pero! Oh, sabía que iba ahí. Sabía que iba ahí. Me cago en la hostia. Pero como me hace la tiran por el centro... ¡Me cago en la hostia! ¡Qué rabia me da eso, tío! O sea, penalti no era, no era penalti. Yo no lo he visto penalti, tío.
No ves cambio en la manera de jugar, ¿eh? ¿Eh o no? Yo tampoco. Pero vele, aparece, Joder, qué pase de mierda se ha pegado ahí. Eso, he hecho lo mismo en el penalti, He hecho la misma entrada. Y en el área sí queda pita, y aquí no. Joder. Nada, venga. Ah, y más cerca ahora. Lo había hecho desde atrás, ha dado la ventaja. Y la falta de ahí. ¿Pero qué haces ahí el pase? ¿Cómo haces el pase, por favor? A ver, si socó la presión. Dele, Jomín. Vamos, venga, jugamos. Aparece, eso es. Jomín, gol de Jomín, eso es. Qué buena, Jomín. Qué bueno. Hasta donde tenía que estar. Hasta donde tenía que estar, Jomín, ahí es. ¿Sabes, coño? Digo, la falla, digo, la fallo. Se estrena Jeumín en el equipo. Ay. Ay, no ha llegado a cortarla, tío. Puta suerte. Vamos, Jomín. Ay. Sufriendo presión. Bien, aquí estamos jugando bien el pase y no llegamos a portería. Árbitro pita penalti, no era. Hostia, ya hay dos tiros. Madre mía, si llego más a portería. No llegamos. Me está costando bastante llegar a portería, la verdad. A ver si luego cuando se venda este, el Rashford, con dos troncarros ahí arriba altos, como son Jeumín y Auba, vamos mejor. ¡Oh, qué bonito el pase! ¡Qué bonita la liada! Pasando fuerte. Nos apoyamos, eso, el equipo, nos apoyamos. Somos un equipo, nos apoyamos, he dicho. Eso es. ¡Ay, Gabriel! Gabriel, capitao, fuera de juego. No, tenía que haber continuado para adelante, tío. Vamos para arriba, subimos el balón. ¡Pase, Ozil! ¡Uy! Robertson ahí, bien.
Ay, Dele, ya habré hecho un pase. Estamos la jugada. De contraataque rápido. Eso es fácil. Uf, son. Hola, ¿qué haces, Son? Si te he hecho un amago, capullo. ¡No! ¡Más fuerte! Che, fuerte los pases, tío. No sé cómo hacerlo más fuerte, macho. No te voy. De potencia, ¿qué tal viendo? ¿Mismo partido en tres teles? Sí. ¡Cuidado! Madre mía. Cuidado que nos meten. No, esa es la, era más para. ¡Ay, esa es tuya! Es que ahora no quiero meter mucho cuerpo con Sissoko, porque si le sacan roja, pues lo perdemos para el siguiente partido. Y no lo quiero perder. Que bueno, en verdad tenemos a Doucouré también, que no es mala opción. ¡Buena Sissoko! ¡Che! Pero casi. Pero casi lo hacemos. ¡Ay! Eso es, coño. Vamos. No, pero es que era Adele, tío. No sé por qué no hacen los pases donde yo los digo. ¡Ay, Jumín! Me fallaba ese, che. No tenía que haber fallado ese del gol. Qué buen robo ahí. ¡Sigue! ¡Robertson! ¡Uy, la paró, la paró, la paró, la paró! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón, chicos! ¡Qué paradón! Se ha pegado el cabrón, tío. ¡Qué suerte! ¡Qué paradón! ¡Me subclapone! ¡Uff, Dele! Es que Dele remata muy bien, ¿eh? Antes lo tenía, el normal. Y no me iba nada mal para rematar y todo el rollo. Los corners de vez en cuando hacía algo bonito. ¿Qué otro? ¡Ay, Dios! ¡Qué payaso! Robertson, de verdad, te pegas unos taconzacos, tío. ¡Tira al suelo, hostia! ¿Cómo ha despejado ahí, eh? Yo creo que lo he visto, ¿eh? Creo que habría pensado que era Son. Pensaba que era Son, llega a ser Son ahí arriba. Es que cuando tengamos allá los dos, tanto a Oba como a Son, ya va a dar igual quien se quede arriba.